si fue como con pistola en mano asaltaron a una familia en una heladería en Chimalhuacán, Estado de México. Ricardo Solabac, nos tienes todos los detalles respecto a esto. Te escuchamos con la información. Buenas tardes. Gracias, buena tarde, qué gusto saludarte. Estamos justo frente al lugar en donde una familia, incluido un niño, fueron apuntados o a punta de pistola, asaltados, pues intimidados, mientras tomaban y pasaban un rato agradable entre familia, compraron un helado, disfrutaban de una tarde o una noche agradable. Fue en la noche, marca la cámara de seguridad, poco más de las 8 de la noche. Ahí vemos en pantalla, en imagen de mi compañero camarógrafo Fabián Huerta, pues esta heladería del Real aquí en la avenida central en Chimalhuacán, en el Estado de México, en la colonia San Lorenzo, pues ahí en el interior se encontraba esta familia. Ahí se logra apreciar en este video de la cámara de seguridad, entra este sujeto, todavía pues trata ahí de observar la situación, cómo está todo al interior, cuando saca un arma de fuego y pues bueno, pues ahí intimida a esta familia, incluido un pequeñito a quien le apunta también. Desafortunadamente, pues lógicamente el pequeñito se asusta al ver el arma de fuego. Es increíble cómo estos sujetos pues entran de esta manera. Ahí se encuentra esta pareja, este hombre, esta mujer, los dos sujetos ahí encapuchados con sudaderas, lógicamente con los cubrebocas para que no se les distinga el rostro, estos cobardes, estas ratas, que pues esta niña, es una niña la que está en la mesa, les quitan sus pertenencias a punta de pistola. Y bueno, logramos platicar con los dueños de esta heladería, quien por supuesto por seguridad prefirieron no emitir algún comentario, pero por supuesto el susto de este robo, de este asalto, se lo llevó esta familia, refieren pues las personas de la zona, que es muy constante. Incluso nos hicieron en afán de broma, nos comentaron hace unos momentos, ni se acerquen a la zona porque se van a llevar hasta su cámara. Así la gente vive, imagínense cómo está la situación, que incluso hasta un medio de comunicación podría sufrir de una situación de violencia como esta. Por supuesto, en caso de que eso sería, quedaría documentado en este momento. Así que pues es lo que tienen que vivir aquí las personas, los ciudadanos en Chimalhuacán, en el Estado de México, y lo que hacíamos referencia en el enlace anterior es lo que se promete durante las gestiones, son promesas de campaña, la seguridad de las familias, la seguridad en las calles, mayores patrullajes, mayor número de policías, en fin, eso es lo que se trata de hacer cuando se hacen las promesas de campaña. Cuando se viene el trabajo real, la situación suele cambiar, entonces es cuando los resultados también para las autoridades en cuanto a números, en cuanto a cifras, en cuanto a datos exactos en los informes de gobierno, también pues son siempre de manera positiva. En las calles es cuando cambia la situación, en las calles es cuando ya el panorama se ve la realidad de lo que sucede tanto en los comercios como en las calles con los transeúntes, en cualquier punto o en cualquiera que se reporta, y que siempre se agradece que sea la confianza en Telediario para poderlo hacer a través de nuestras cámaras, tener voz y voto de esta situación tan lamentable que se tiene. Así que pues ahí está lo que ocurrió, apenas marca el reloj, pasadas las 8 de la noche en este comercio que estamos viendo en imagen, en pantalla, cuando de manera tranquila disfrutaban de un helado, y ahora estos sujetos, sin pensarla dos veces y sin pensar que ahí había una pequeñita en la mesa, pues sacan un arma de fuego, despojan de pertenencias y huyen de manera inmediata. Así que ojalá que las autoridades de Chimalhuacán en el Estado de México, y me atrevo a decir que la siguiente gestión, porque seguramente la que está, si no lo hizo en el tiempo que estuvo, menos en el tiempo que le resta, ojalá que la siguiente gestión que viene Chimalhuacán en el Estado de México pueda hacer algo respecto en temas de seguridad. Bueno, pues Ricardo, vamos a estar muy al tanto, y tienes toda la razón en lo que dices. ¿Qué te puedo decir yo? Si es lamentable lo que se vive en el país en general, pero bueno, hemos visto este tipo de asaltos donde ya ni siquiera hay consideración de los pequeños, el trauma que les causan, la inseguridad que les generan ya a lo largo de su vida, es muy lamentable. Ahora sí que literal dicen uno como quiera, pero bueno, los niños, de verdad los niños, no puedes tener consideración de que hay niños. Hemos visto demasiados menores involucrados en estos hechos y es muy lamentable, y es por eso que ahí hacemos el atento llamado a las autoridades. Por favor, ya
Ya deja tú los locales, el esfuerzo que le pone la gente para trabajar. Pero los niños, hagan algo para que los niños no crezcan viendo estas situaciones tan lamentables en nuestras calles, en nuestros establecimientos. Estaremos muy al tanto, Ricardo. Al pendiente, y sobre todo que crezcan con estos traumas en una ciudad como esta, es lamentable y es de pensar. Así que ojalá que las autoridades puedan hacer algo y seguimos al pendiente. Es lamentable, ojalá les podamos dejar o crear un mejor futuro y ambiente a estos pequeñitos. Gracias, estamos al tanto. Buenas tardes. Gracias, al pendiente. Buenas tardes.